acompañamiento, ¿no? Hasta que alguien de fuera no te dice un poco los temas que tocas, ¿no? Tu estilo, no sé qué, pues uno no es consciente. Al final uno escribe como... Tienes que escribir para ti. Sí, claro. Uno tiene que escribir para uno mismo, porque si no, no sería honrado. Yo no puedo, a mí no se me ocurriría sacar un libro, un poema, un poema en el que no estuviera al 100% satisfecho de él, no, tanto estilísticamente como desde el punto de vista temático. Yo personalmente no puedo mentir en mis poemas. Lo que se refleja es un poco lo que soy también. Es cierto que decía Pessoa que el poeta es un fingidor. ¿Hablas de lo que lo hayas vivido o no tiene por qué? Claro, eso iba. Pessoa decía que el poeta es un fingidor, pero yo creo que se refiere más bien al contexto de armar el poema. Lo que tiene que prevalecer y lo que tiene que ser verdad es el sentimiento que se pone en él. Que lo hayas vivido o que no lo hayas vivido, no sé, no creo que sea... La narración, o sea, la narrativa no lo has vivido, o sea, es inventado, es una ficción. Esto es un artificio, un poema es un artificio, ¿no? Se utiliza un lenguaje artificioso para crear una composición poética con un determinado estilo, etc., ¿no? Entonces, yo creo que lo que tiene que tener de verdad el poema es el sentimiento. Luego puedes construirlo a base de artificios. ¿Te leo alguno? Bueno, mira, os leo alguno. Hablaba yo de esas cosas pequeñas que me pueden servir para armar un poema. Y hablar de cosas a lo mejor más... Aquí hay uno que se titula Heridos los ojos. Si me vuelvo transparente cuando observo la lluvia, es porque el agua limpia mis ojos. Me ruborizo al pensar en la vida como una hipótesis que se va construyendo decisión tras decisión. Abrir los ojos hacia adentro es perder la intimidad. Terminada la tormenta, sé muchas más cosas de mí. Otro que me gusta se titula Momento de lucidez. De repente, esa isla de plástico que existe en mitad del Pacífico, y rápido, convierto sus envases apilados en sinónimo de la muerte. Pienso entonces en mi esqueleto como en una estructura que mengua y mengua hasta la sombra, hasta la tierra, en una deriva tranquila. Se consumen nuestras voces sin apenas haber dicho nada. La metáfora es solo otra forma de pronunciar lo que se teme. Este poema que voy a leer ahora es cortito, mis poemas no son muy largos, excepto el primero que he leído, que es de otro libro, otro proyecto. Este se titula Pensamiento acogedor, y esas pequeñas cosas que uno observa y que se queda en la memoria y que en algún momento dado recoge, retoma, para poder componer un poema. Este en concreto pues viene de la visión del mar en una noche en Cádiz, ¿no? Pues bueno, no tiene más, pero esa imagen queda ahí y luego cuando sea pues vuelve a aparecer y te transmite algo y se hace un poema, ¿no? Pensamiento acogedor. Desde la orilla, el mar posee una escala inabarcable, igual que el tiempo o el pensamiento azul de un náufrago. Pensar en la existencia provoca un vértigo de gloria en ruinas. Mecen las olas, como una madre, a este ser diminuto. En tus poemas, yo noto una búsqueda constante. Yo creo que te haces más preguntas y creo, no sé si no te interesan las respuestas, o al hacer el poema creas una pregunta que te crea más dudas todavía al empezar a escribir el poema. ¿Tú crees, hay un debate que yo, a mí tampoco me interesa mucho, pero hay un debate entre si la poesía debe dar respuestas o debe hacer preguntas? ¿Tú cómo lo ves?
Hace relativamente poco hubo una presentación de Fermín Herrero, bueno, hace un año, mejor, que tú también estabas en la pasarela, estabas en la Vitoria, ¿no? Y salió este tema, La gratitud, ¿no? El libro de Fermín Herrero, La gratitud. Y luego hacíamos, le preguntábamos ahí charlando, y yo le decía que si la poesía se acercaba o tenía vínculos con la filosofía en cuanto al hecho de proponer preguntas y que las respuestas pues siempre estaban ahí en el alero, ¿no? Y él decía, la otra vertiente, ¿no? Que hay como un deber moral de la poesía de dar respuestas, ¿no? Entonces, no sé, es un debate un poco complicado, ¿no? Yo en concreto ahora estoy escribiendo más bien en base a preguntas sin encontrar respuestas, ¿no? Quizás el tipo de poesía que haga otra gente se perfile mejor para encontrar respuestas, o quizás las tengan más claras. La respuesta no la tiene que dar el lector, si la quiere dar o simplemente quedarse en la pregunta. Eso tendría que ser. Yo creo que cuando se escribe un libro de poemas o literatura en general, o el arte en general, en cuanto sale de tus manos, deja de ser tuyo y queda muy amplia la interpretación que se hace de ella, ¿no? El poeta puede dar un punto de vista, pero creo yo no debiera ser tenido como algo absoluto, porque al fin y al cabo nosotros somos un ser humano más, no tenemos ninguna verdad absoluta sobre el resto de las personas, ¿no? Es un debate interesante. Yo en mi caso ahora estoy más bien con las preguntas, porque, bueno, pues no sé, por lo que sea, estoy en una época de mi vida que me gusta la filosofía, o bueno, trastear con estas preguntas filosóficas, y estas preguntas no tienen respuestas, ¿no? Si yo hablo de la muerte, si yo hablo, es una constante reflexión sobre el mismo tema, pero que ha ocurrido desde siempre, desde que el ser humano es humano, viene dándole vueltas a los mismos temas, ¿no? Y eso es un poco también... Sigue sin encontrarse las respuestas. Y ni se encontrará. Y esperemos que no se encuentre. No tienes la obligación de dar respuestas a nada. No, yo creo que no. Quien las dé, pues bien, ¿no? Si esas respuestas de algún escritor sirven... Serán tenidas en cuenta. Serán tenidas en cuenta y lo contaremos. La tristeza, noto que pasa por muchos de tus poemas, pero también como un poco de puntillas, ¿no? Como no queriendo amargar un poco al lector. ¿Tú crees que el poeta tiene una inclinación a la tristeza, por norma general? ¿Una mayor sensibilidad? ¿O no tiene por qué? Bueno, ¿se puede ser un capullo de escribir una buena poesía con sentimiento? Sí, claro, por supuesto. ¿Sabes de muchos casos que no vas a decir? Sí, será uno. Bueno, la tristeza, me preguntaban hace un mes o dos en Viloria, que fui allí a leer, que si me encontraba cómodo, que del 1 al 10, que en qué escala me encontraba cómodo con la tristeza a la hora de escribir. Y de esto que dices, joder, y le di un 6, ¿no? Sí, me encuentro cómodo en este ambiente melancólico, nostálgico, a la hora de hacer mi poesía. Es una poesía en la que en muchas partes se habla del pasado, se habla de esa segura pérdida de todo lo que tenemos, y por lo tanto es una mirada nostálgica aquello que voy a perder, o aquello que se pierde, o bien la memoria, o bien ya pensando, adelantando, anticipando mucho la finitud del ser humano, ¿no? Yo admiro a los poetas que pueden o que saben hacer poemas con humor o con ironía o con... Pero está mal vista la poesía, ¿no? El humor. Bueno, pero son... Es posible que esté mal vista porque parece que pierde seriedad, ¿no? Pero yo creo que también hay que romper moldes y romper los esquemas de buscar siempre la tristeza. Yo no me tapo los oídos cuando oigo a un poeta que cuenta las cosas de forma distinta a mí. De hecho, la poesía tiene que servir precisamente para entender que cada uno somos